Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión más del curso Matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible, que es una carrera que se imparte en la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Estamos prácticamente terminando el curso. Vamos a hablar hoy de algunos métodos de integración y cerraremos este curso con algunos problemas que tienen que ver con la solución de ecuaciones diferenciales. El día de hoy vamos a ver un poco sobre algunas integrales y métodos de integración. Así que vamos al pizarrón a ver qué tanto alcanzamos a hacer. Ok, entonces, algunas funciones primitivas que podemos ya empezar a calcular, ya las pusimos, ¿no? Por ejemplo, la de cualquier x a la n, pues es x a la n más 1 sobre n más 1 más una constante, ¿no? Por linealidad, algo importante es que si yo tengo una constante k, integro esa función constante k, ¿de dónde va a provenir? Pues la función constante k es como tener k por x a la 0 de x, ¿no? Ya es un tipo de x a la n, ¿no? Entonces esto es k, uso la propiedad de linealidad, por x a la 0 más 1 sobre 1, que es x más una constante, ¿no? Otra vez, pensando en la linealidad, si yo integro una línea recta que se ve como mx más b, esto es la integral con m y b, números reales constantes. La integral es la integral de mx respecto de x más la integral de la b respecto de x, que es m por x al cuadrado sobre 2 más b por x. El logaritmo, que ya lo hicimos, y el exponencial. Pero por ejemplo, si tuviéramos una cosa del estilo e a la f de x respecto de x, pues ¿quién es esta cosa? Según la regla de la cadena, la derivada de esto es la derivada, la e a la f de x por la derivada de f respecto de x, ¿no? La f prima. Entonces, esto tendría que ser e sobre la f prima de x, ¿no? O una cosa de esa naturaleza, más una constante.
Entonces, ese, digamos, puede ser un primer problema medianamente interesante, pero pues vamos a ver. Entonces, lo que sí es cierto es que si integramos el producto de f con e a la x respecto de x, perdón, e a la f de x respecto de x, esto sí es e a la f de x más una constante, según la regla de la cadena. Entonces, lo mismo si tuviéramos la integral, por ejemplo, de f prima de x sobre f de x respecto de x. Esta es la integral del logaritmo de f de x más c, ¿no? Logaritmo de f de x, ¿cómo se deriva? Pues es la derivada de f sobre la derivada del logaritmo de f, ¿no? O por más bien la derivada del logaritmo de f. Entonces, esa es la idea de tener como la contraparte integral de la regla de la cadena, ¿no? Que nosotros le vamos a llamar la regla de sustitución de variables en el caso integral, ¿no? Entonces, esto es que f ¿cómo está? Ajá, que la derivada de la f en g de x por g derivada de x respecto de x, pues es f en g de x más una constante, ¿no? A ver, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la integral de 3x más 4 a la 10 respecto de x. Esto, a ver, vamos a hacer un poco el análisis. Antes de cualquier cuenta, vamos a observar que la derivada respecto de x de 3x más 4 es igual a 3, y que la derivada respecto de x de u a la de x a la 10 es de x a la 11 es x a la 10 por 11, ¿no? Entonces, ¿qué necesitaríamos en este caso? Pues necesitaríamos un 3 bandido por ahí, ¿no? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos con ese 3 bandido? Hay que meterlo como un 1 tramposo. Entonces vamos a hacer esto es igual a 1 que multiplica la integral de 3x más 4 a la 10 respecto de x. Entonces esto de aquí es igual a 3 que multiplica la integral de 3x más, perdón,
un tercio, que multiplica la integral de 3x más 4 a la 10 por 3 respecto de x, ¿no? Entonces, esto es un tercio por la derivada, por x a la 11 sobre 11, donde la x es esto de acá adentro, ¿no? Entonces es 3x más 4 a la 11, y todo esto más una constante, ¿no? Y esto es 3x más 4 a la 11 sobre 33 más una constante con gorro, que es un tercio de esta anterior, ¿no? Y ya está. Entonces, fíjense cómo esta idea de buscar acomodarlo a una regla de la cadena induce un método de integración que es el que vamos a llamarle sustitución de variables. Hay que completar esas variables, ¿no? Por ejemplo, la integral de e a la 5x respecto de x, ¿no? Entonces, de este lado voy a hacer unas cuentitas, porque la derivada de e a la 5x respecto de x es 5, que es la derivada de 5x por e a la 5x, ¿no? Entonces nos falta un 5 aquí, lo podemos completar metiendo tramposamente un 1. Multiplicamos, dividimos 5 entre 5, y entonces esto es e a la 5x respecto de x. Y nuevamente nos quedamos con un quinto de la integral de 5e a la 5x respecto de x, que es un quinto por e a la 5x más una constante de integración, ¿no? Ahí está. Entonces, algo así, ¿no? Ahí tenemos integrales por sustitución, digamos. Podemos hacer algunos ejemplos un poquito más laboriosos con la sustitución. A ver. Ajá, a ver, vamos a hacer la siguiente. Es la integral de 1 sobre 4x más 7 respecto de x. Fíjense que la integral la derivada de 4x más 7 respecto de x es 4, y la derivada del logaritmo de 4x más 7 es 4, que multiplica a 1 sobre 4x más 7, que es la derivada del logaritmo, ¿no? Entonces, esto es casi la derivada de esta función, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es meter un 4 tramposo disfrazado, un 1 tramposo disfrazado, ¿no?
Entonces este es 4 sobre 4 que multiplica 1 sobre, o bueno, dx sobre 4x más 7. Esto es un cuarto de la integral 4 sobre 4x más 7 respecto de x, que es un cuarto por el logaritmo de 4x más 7 más alguna constante de integración. Por ejemplo, la integral de t por e a la menos t cuadrada respecto de t es aquí que tenemos que hacer, perdón, menos t cuadrada, la derivada respecto de t de menos t cuadrada es menos 2t, ¿no? Entonces, aquí que nos falta para completar la integral respecto de t de e a la menos t cuadrada, que es menos 2t por e a la menos t cuadrada, pues un menos 2, ¿no? Entonces vamos a meter un 1 tramposo que multiplique aquí. Y esto es menos un medio de la integral de menos 2t e a la menos t cuadrada respecto de t, que es menos un medio de e a la menos t cuadrada más una constante, ¿no? Entonces, esto es, en esencia, el método de sustitución de variables, ¿no? Entonces, ahí está. Ahí está. A ver, otra forma que le podemos dar a esto. Por ejemplo, la integral de x sobre la raíz cuadrada de x más 2, todo respecto de x. Entonces, fíjense que x más 2, si le escribimos como u, la derivada de u respecto de x es 1, ¿no? Y además, x se vería como u menos 2, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la de u, es decir, la diferencial en u, es la misma diferencial en la x. Entonces, si sustituimos eso acá, esto lo podemos reescribir usando esta u como u menos 2 sobre la raíz de u, todo eso respecto de u, ¿no? Y esto es la integral de u de u sobre raíz de u menos 2 veces la integral de u sobre raíz de u. Esta función la podemos reescribir como es u a la 1 multiplicado por u a la menos un medio, ¿no?, respecto de u, menos 2 por la integral de u a la menos un medio respecto de u, ¿no? Entonces, como son números racionales los exponentes, podemos seguir usando la misma regla que teníamos.
Entonces esta es la integral de u a la 1 medio respecto de u, menos dos veces la integral de u a la menos 1 medio respecto de u. Y esto es u a la 3 medios sobre 3 medios más menos, perdón. Dos por u a la 1 medio sobre 1 medio más alguna constante de integración. Y esto lo vamos a reescribir como, ya sustituyendo de nuevo la u igual a x más 2, estos son 2 tercios por x más 2 a la 3 medios menos 2 veces por 2, que son 4, por x más 2 a la 1 medio más alguna constante de integración, ¿no? Y ahí está esa parte. Ahora, lo otro que quería revisar es si se acuerdan ustedes de la regla de Leibniz, ¿no? Entonces, la regla de Leibniz, de alguna forma, la podemos también generalizar para integrales, utilizando lo que se conoce como integración por partes. Entonces, integración, quiero ver algunos ejemplos de integración por partes. Vamos a introducir vía formulazo y luego vamos a hacer un par de ejemplos, ¿no? Entonces, tenemos, acuérdense, la regla de Leibniz es que la derivada de f por g de x es f derivada por g más g derivada por f, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener es la integral de dos funciones que dependen de x, u y b. Perdón. No. U depende de b. Entonces, u respecto de b es u por b menos la integral de b respecto de u. Entonces, ahorita vamos a hacer un par de ejemplos. Esto es lo que se llama integración. Entonces, antes de empezar con los ejemplos, hay una mnemotecnia chistosa que se usa con esta forma de integración, que es: un día vi una vaca vestida de uniforme, ¿no? Digo, esa es la manera en la que yo me acuerdo cómo va escrita esta cosa, pero bueno. Entonces, vamos a hacer un par de ejemplos. Vamos a calcular la integral de x e a la x respecto de x. Vamos a hacer u va a ser x, y entonces du es dx. V es e a la x, y pues dv es e a la x de x. Entonces vamos a ver, u dv, ahí están. Luego v es x e a la x menos la integral de v du, que es e a la x de x, ¿no? Y esto ya está resuelto porque esto es x e a la x menos la integral de e a la x, que es e a la x más una constante. Y ya quedó. Por ejemplo,
la integral del logaritmo de x respecto de x. Esto vamos a tomar u es el logaritmo de x y dv es de x. Entonces v es igual a x y du es de x sobre x, ¿no? Entonces u de v es igual a v, que es x logaritmo de x menos la integral de v de u, que es x de x sobre x. Esto se va a ir a ver al mago y nos quedamos con x logaritmo de x menos x más una constante. Esto es x por el logaritmo de x menos 1 más alguna constante de integración, ¿no? Bueno, entonces nos falta un método más, que es un poquito más laborioso, pero que lo vamos a usar para resolver un problema interesante. Pero bueno, entonces la próxima sesión quiero hablar un poquito sobre ecuaciones diferenciales, que van a ser expresiones que relacionan las derivadas de ciertas funciones y de donde tenemos que deducir la forma cerrada de la función, ¿no? Y eso lo vamos a usar para resolver algunos problemas y probablemente podamos hacer algo más calculando regiones entre curvas, ¿no? Pero eso lo hacemos en una siguiente sesión.